Nos disponemos para perdonar nuestra relación con nuestros hijos, tranquilos, confiados y seguros que es la mejor decisión, porque te estamos entregando lo que quizás representa lo sagrado en la ilusión para nosotros, para que esta relación se vuelva santa, para que esta relación se vuelva incondicional, para que esta relación se vuelva a ti, a mí, a la unidad. Entregamos esta relación con nuestros hijos e hijas conscientes de que es lo más útil, de que es lo correcto y de que este es el tiempo en el que hemos decidido hacerlo. Estamos aceptando la sanación de nuestra mente y de la mente de nuestros hijos, de nuestros padres, nuestros abuelos y todos nuestros ancestros. Y que todos los errores que hayan parecido ocurrir en la ilusoria línea del tiempo sean deshechos, borrados a través de la expiación, que nos recuerda la luz que habita entre nosotros, el espíritu de la unidad se hace presente entre nosotros. Nos hacemos conscientes de que siempre está presente entre nosotros y acudimos a todos los pensamientos amorosos que nos recuerdan que mi sanación es la de todos. Damos las gracias por estos hijos, por estas hijas que nos acompañan en este camino del despertar. Entregamos toda expectativa con ustedes, queridos hijos y queridas hijas. Queremos que ustedes sean lo que son, el amor mismo. Queremos reconocer el amor en ustedes. Queremos reconocernos en ustedes. Nos unimos a ustedes en el propósito firme de sanar toda culpa que haya surgido en la línea del tiempo. Decidimos soltar todas las cargas que nos hemos puesto encima sin necesidad y todas las cargas que les hemos heredado a ustedes sin necesidad. Queridos hijos y queridas hijas, estamos aquí unidos. Muchos padres y muchas madres, todos padres, todas madres de alguna manera. Estamos aquí unidos en la fuerza del espíritu con la intención de liberarlos de las cadenas y de la esclavitud, de liberarnos a nosotros mismos. No queremos que sean más prisioneros de nuestras ideas. Somos responsables de nuestros pensamientos. Y así como ilusoriamente fuimos elegidos para acompañar este camino, hoy desatamos todas las cadenas que en nombre de la historia y la lealtad del dolor hemos cargado. Las soltamos. Y se los decimos, les decimos a sus mentes puras,
inocentes, tiernas y amorosas, tan amorosas, tan puras e inocentes como las nuestras, porque no hay distinción entre tú y yo. Tú no eres menos, tú no eres más, somos lo mismo, somos espejos, yo soy tu espejo y tú eres el mío. Así que te agradezco por mostrarme dónde exactamente sanar. Hijo amado, hija amada, estamos aquí para ser útiles, no para juzgarnos, no para recriminarnos, no para criticarnos. Hijo, te miro y veo a mi padre. Hija, te miro y veo a mi madre. Y en ambas direcciones tomo la decisión de sanar, porque para el espíritu no hay tiempo, porque para la expiación no hay tiempo, porque el perdón de las ilusiones es justamente en el presente. Y aquí y ahora decido perdonar. Decido perdonar todas mis creencias, las conscientes y las inconscientes, las que he creído olvidar y las que he querido olvidar y por las cuales te he culpado y me has culpado. Aquí y ahora te digo que ya no hay más creencias entre los dos. No hay más. Estamos desnudos de corazón, uno enfrente del otro. Tú me estás oyendo. Estás oyendo la voz que habla por Dios. Estás escuchando el propósito más íntimo de mi ser, en donde te bendigo y reconozco toda tu santidad unida a la mía. Te bendigo, hijo, con todo el amor que me une a ti. Te bendigo, hija, con todo el amor que me une a ti. Te bendigo, padre, con todo el amor que me une a ti. Te bendigo, madre, con todo el amor que me une a ti. Y bendigo a todos nuestros ancestros. Todo el miedo que quisimos cargar aquí se queda. Todo el miedo que decidimos cargar aquí se queda. Todas las palabras dichas desde el miedo aquí se quedan. Todos los actos desde el miedo aquí se quedan. Y trascendemos. Trascendemos en el espíritu. Ya no nos quedamos atados a la forma. Este peso que cargábamos sobre nuestros ilusorios cuerpos también desaparece. Toda enfermedad que hayamos decidido fabricar en nombre de nuestros miedos con ustedes o con nuestros padres, aquí se quedan. No son tuyos, no son míos, no son de nadie. Y los pongo aquí para transformar todo el miedo en luz. No hay otra manera. Solo poniéndome enfrente de aquello que temo. Ya no espero que seas aquello o lo otro. Ya no tengo expectativas en ti. Ya no quiero que te comportes de la manera en que yo espero. Ya no pretendo que cumplas mis expectativas. Ya no deseo que seas lo que yo deseo. Ya no quiero que tengas lo que yo no tuve. Ya sé que lo tienes todo, que lo eres todo, y te reconozco así. No te veo falto, no te veo carente, no te veo disminuido, no te veo en la pequeñez, te veo en la grandeza de tu ser, y acepto la grandeza de tu ser al aceptar la mía. No es posible verte diferente a ti y a mí, ni a mis padres. Padres, madres, aquí están sus mentes. Y en el silencio de esta noche les decimos gracias por haber aceptado esta misión ilusoria de acompañarnos.
Entregamos todas las culpas que les hemos otorgado y todo el miedo que hemos cargado por herencia egoica. Padre, eres inocente. Madre, eres inocente. Hijo, eres inocente. Hija, eres inocente. Reconoce también la inocencia que hay en mí. Mírame, obsérvame como parte de ti. No hay nada afuera, somos uno. No hay culpables, somos uno. Nunca te hice nada, somos uno. Nunca me hiciste nada, somos uno. Todo lo que parezca haber ocurrido, me lo he hecho yo mismo, usándote para que fueras testigo mensajero de mis creencias. Y tú te puedes decir lo mismo a ti, porque yo tampoco estuve ahí. Todo esto que parecía haber ocurrido ya pasó. Te amo y me amas en el amor incondicional y puro. Te amo y me amas más allá de la forma. Te reconozco en el espíritu. Te acojo con todo lo que parezca ser, sin juicio, sin esperar nada a cambio. No quiero nada de ti. No espero nada de ti. Recibe todo mi amor. Yo recibo el tuyo. Eso es todo. No tenemos deudas. No esperes de mí. No hay deuda alguna entre los dos. Teníamos un pacto de encuentro en esta ilusión y parece que lo cumplimos, aunque nunca hayamos estado aquí. Y hoy decidimos sanar la historia, cambiar la historia. Y damos permiso para que la expiación lo haga por nosotros. Todos los padres aquí presentes, todas las madres aquí presentes, todos los hijos y las hijas aquí presentes representan mutuamente en todos y cada uno nuestra maternidad y nuestra paternidad. Todos. Así que nos miramos, nos observamos y puedo ver incluso tu ilusión, tu cuerpo. Todos los hijos nacidos y no nacidos. Y te damos las gracias por esta oportunidad. Nos damos las gracias. Sé que tú también estás agradecido conmigo como aspecto de la mente. Reconozco el amor que sientes por mí, no tengo duda alguna de él. Nos vemos sin juicio, sin pena, sin miedo. Nos aceptamos. No sabemos el uno en el otro. Y formamos un círculo de luz alrededor nuestro, en el que estamos seguros, protegidos, confiados. Espíritu de amor, espíritu de la unidad. Te entrego mi labor de padre, mi labor de madre, mi profesión de padre, mi profesión de madre. Te
te la entregamos. Todos aquí con el mismo propósito, unidos para sanar, te entregamos nuestra función, que es perdonar y ser felices, que es sanarnos y sanar a otros. Te entregamos todo pensamiento, toda palabra y toda actuación que parezcamos llevar a cabo aquí en este mundo. Hazlo tú por nosotros, Padre, Espíritu, Hijo. Hazlo tú por nosotros, que no nos creamos con el poder de cansarnos, de agotarnos. Que no creamos en nada de lo que nuestros personajes mencionan a cada instante. Hazlo tú. Vamos a dejarnos guiar y llevar por la voz de nuestro corazón, que es tranquila y sosegada. Y confiamos, confiamos en que todo esto está ocurriendo. Te entregamos el instante santo de nuestra liberación, nuestra, la de todos aquí presentes. Hija, Hijo, Padre, Madre, te amo. Te amo de verdad. Te amo sin ilusiones. Te amo con inocencia. Te amo con ternura. Te amo incondicionalmente. Te ofrezco por ello la sanación de mi mente, la sanación de nuestra mente. Hijo, hija, te doy las gracias por esta oportunidad, por mostrarme, porque sin ti no puedo experimentar el cielo, hijo, hija, padre, madre. Sin ti no puedo. Tú eres indispensable para mí. Eres mi hermano de camino. Eres mi compañero de viaje. Eres mi luz. Y aquí ahora te tomo de la mano y camino contigo, cruzando el puente que nos conduce al abandono de las ilusiones y al encuentro con la verdad, con el conocimiento puro, con la luz. Gracias, Padre. Gracias, Madre. Gracias, Hijo. Gracias, Hija. Estoy aquí para ti, para ser útil a los propósitos que el Espíritu ponga entre nosotros, para nosotros, para la filiación. Solo eso. Quiero ser útil a ti y a todos a través de nuestra relación santa. Es decir, unida al todo. El amor perfecto expulsa el miedo. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. Te ofrezco mi paz, hermano, hermana. Y descanso en esta decisión en favor de la verdad. Y a través de la música me recuerdo la bendición que me otorgas y te otorgo.
retoño mío. Esta es la bendición de tu madre. Nunca olvides a Dios, ni un momento. Adorando por siempre al Señor del universo. This is your mother's blessing. May you never forget God. Even for a moment, worshiping forever.
Y que los pies del loto de Dios sean la flor. Oh sirviente, nada ata tu mente de esta manera. Como el gavilán encuentra la gota de lluvia y prospera. Como el gavilán encuentra la gota de lluvia y prospera. Como el gavilán encuentra la gota de lluvia y prospera.